Durísimo, durísimo, un gran empate, pero muy dura la pelea. Bueno, ¿de mayor talla que vos? Mucho, mucho, sí, tenía varias altura y peso más todavía. Bueno, pero de todas maneras, digo, un justo empate, porque los dos se pegaron, los dos sí, se movieron. Sí, estuvo bien la pelea, pareja los dos, buena pelea entre los dos. Merecíamos un empate, sí. ¿Va a seguir entrenando? Sí, seguro. Sí, sí. Mirá que tiene gente, está bueno. Toda, toda. Sí, gracias a todos. Gracias, gracias. ¿Tiempo? Llevan muy duro y aguantado así, también. ¿Hubo pasajes de más de boxeo que arte marcial? Sí, las bases siempre están ahí, siempre iniciando en el boxeo, claro. Gracias por el apoyo también de Fabián Flores, claro. Que nos dio una mano. Te vi meter una mano, un visteo, entrar y salir, todo típico de boxeador. Típico de boxeador, las bases siempre están. Sí, sí. Bueno, justo el empate. Sí, muy contento yo. El tema hizo una pelea, es lo importante. Muy buena pelea, contento. Felicitaciones, rival, ya lo voy a saludar. Muy buena pelea. Conforme con el resultado, todo bien. Perfecto, bueno, seguir entrenando. A darle más duro todavía. Sí. Gracias a usted. Hizo una buena noche, la gente también nos siguió acompañando, se están dando buenas peleas como la de Esteban ahora. El chico, el rival de Esteban es el campeón provincial, le sacó un empate, Esteban, una pelea durísima, ¿no? Una pelea que tuvo su momento para los dos. Pinino también consiguió un empate, fue un desempate con un rival ya con experiencia, se le ensució un poco la pelea, pero todo muy bien, gracias a Dios se está dando todo. Buena respuesta del público, ¿tá? Sí, demasiado buena respuesta del público, gracias a Dios. Bueno, ¿a quién tenés que agradecer? Y mira, le agradecemos mucho a la municipalidad que nos facilitó el estadio cubierto, al secretario de Deportes, Giachi, que nos dio una mano bárbara, gente como la carnicería de Anfune, que nos prestó heladera, el Miga Miga, que nos hizo donaciones, y todos los que nos sponsorizaron, que gracias a eso lo pudimos hacer al evento. Bueno, ¿se va a repetir? Sí, sí, vamos a repetir, vamos a traer peleas de más nivel. Y faltan todavía las de MMA y las por el título esta noche todavía. Esta noche hay una por el título. De MMA y de kickboxing. Son las peleas finales. Ah, qué bien. Bueno, seguí trabajando. Bueno, estamos, Rudy. Muchas gracias por todo. Ay, patea o arriba, Sara. Patea arriba. Vamos. Esa.
Dale, sácalo con pata, Sammy, sácalo. Pierna, Sabri, patea la pierna. Busca la low, Sabri. Mano y pierna, Sabri, dámosle, mano. La guardia. Salí ahí, Sabrina. Salí ahí. 10 segundos. Batea, Sabri. Tiempo. Batea, Sabri. Arriba. Batea, Sabri. Eso. Bateala. Eso. Dale. Batea. Batea, Sabri. Salí ahí, Sabri. Batea. La guardia, Sabrina. Búscala arriba, Sabri. Busca arriba, Sabri. Eso, dale. Salí ahí pegando, o sea. Mano y pierna, vamos, Sabrina. Usa la mano, Sabri. Vamos, 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 Sabri, vamos, no queda nada, vamos, vamos, sácatela de encima. Esa patea, Sabri, dale, dale, busca arriba. Con ganas, Sabrina, patada, vamos. Ahí, vamos, así va. Bien. Respira, Sabri, respira, dale. Dale, Sabri, la guardia. Patea, Sabri, ahí, salí. Vos, Sabrina, trabaja vos. Está trabajando ella, Sabrina, trabaja vos. Dale, Sabri, dale, dale, patea. Patea. Eso la guardia está cansada y pateala, dale. Dale, Sabri. Vamos, Sabri, patea, patea así, no se acerque, no la deje llegar. Vamos, así va. 10 segundos. Ahí todo, Sabrina, todo, vamos. Vamos, dale. Patea la arriba, Sabri. Tiempo. Un aplauso para las chicas. De 10. Estoy con la adrenalina que todo. Todos los viernes distinto. El viernes pasó, candidata a Flor del Pago y hoy vos. Hago muchos rubros en mi vida. Bueno. Sí, entrenan mucho. Sí, los martes y los jueves. Ajá, salta 4. De 10 a 12 de la noche. Espectacular el profe. Che, ¿y duele? Cuando estás acostumbrado ya no te duele. ¿Te gusta? ¿Y por qué le dijiste esto? Porque me gusta, lo hago hace muchísimo y gracias a mi tío también. Ah, claro. Claro, claro. Todos ustedes son toda una familia. De deporte. Contacto. Contacto. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Me solté. Estuvo lindo. Es la primera vez que probamos así, así que estuvo bien por ser la primera vez. Bien, entrenan mucho. Sí. Bueno, ¿y por qué elegiste este deporte? Porque me gustan las artes marciales y yo venía de otro arte marcial y empecé kickboxing y me gustó. Ah, ¿qué hacías? ¿Karate? Taekwondo, sí. Taekwondo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Nosotros calificamos día 8, cuando hay un knockout, se califica por 2 puntos, sí. Cosa que hoy no lo hubo. Claro. Día 9, cuando hay una ventaja, o día 10, cuando la pelea está pareja. Y por ahí, cuando son 2 rounds, la pelea de 2 rounds, se puede definir en el 3er round para ver quién gana. Que sí o sí tiene que ganar uno. Claro, si no, sí. Hay una alternativa. Una alternativa como ahora, porque ahora, como estuvo muy parejo, no hubo mucho contacto de kick, se le dio, para no descalificarlo, se le dio empate. ¿Sí? Un buen nivel ahí. Sí, vamos a tener lindas peleas. Va a haber lindas peleas. Mucha suerte. Gracias. Dale, brazo. Acomoda la mía. Ahí, dale.
Buenas noches, ¿cómo andan? Un luchador durísimo, la verdad. Muy duro. Quizás un poco mejorado, ya había peleado con él en el quality, un poco mejor físicamente y técnicamente. Así que se pudo disfrutar un poco mejor esto. Fuimos los al piso, que la otra vuelta en el quality no lo disfrutamos tanto. Así que bueno, feliz. Campeón de kick, amateur, provincial. Y bueno, ahora el de MMA, así que chocho, feliz. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cuánto tiempo entrenas? Y yo entreno aproximadamente 3 turnos por día, corro 1 hora y entreno 2 turnos más por día. Además del trabajo, ¿no? Trabajo en un frigorífico en Río Segundo, 9 horas ahí adentro metido, pero bueno. Cuando se ama algo, se da todo. Así que bueno. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Parejo. Está duro, duro. Después metiste 2 o 3 manos bien potentes. Sí, estaba buscando eso, una mano bien puesta, pero no se me daba. Ahora, el oponente pega bien, ¿eh? Durísimo, durísimo. En un momento parecía que... Sí, me había cortado, me faltaba el aire. Me faltaba recuperar el aire, cambié el aire. Pero qué lindo, lindo para acá, para De Anfune, para Quirino. Sí. Bueno. ¿A quién se lo dedica el campeonato? A mis compañeros, mayormente mi profesor, el que siempre está, y a toda mi familia. Y sobre todo a De Anfune, que siempre nos da mucho apoyo en estas cosas. Bueno, felicitaciones, campeón. Muchas gracias. ¡Eh!
nada, no se pudo. Era sabido que me iba a enfrentar con un oponente muy fuerte. Está en otra categoría, semi pro. De verdad que me vengando. Muy buena pelea. Y me da más ánimo a seguir entrenando y esforzándome al full. Claro. ¿Qué faltó? No sé, más llamada de entrenamiento, capaz. Porque me estoy enfrentando con un chico que, claro, que es bastante bueno. Como ya repito, está en otra categoría. Así que seguir entrenando y mejorar unas técnicas. Bajar un poco más de peso para lograr aguantar un poco más. Pero creo que con el aire llegamos. Pero mira, el público te apoya, te sigue. Mira la gente acá. La verdad que increíble. Gracias por el respeto, por el acompañamiento. Y bueno, esperemos que en un futuro pueda seguir esto así. Muchas gracias.